Hola mis amores, hoy les traigo un caso súper súper reciente. O sea, es tan reciente que justamente como que se esclareció un poco este domingo, domingo 11 de marzo. Me imagino que ustedes quizás lo hayan visto ya en los medios de comunicación, en la prensa, en YouTube incluso, en las noticias de sus países quizás. A mí me toca muy de lleno y ustedes me lo han pedido mucho porque como saben que soy dominicana, este caso tiene que ver con una dominicana, está en mi cuida en el caso, y el suceso no tomó lugar en República Dominicana, sino en España. Se trata del caso de Gabriel Cruz, que me imagino que ya como vieron en el título, conocido comúnmente como Pescadito. Fue un niño de 8 años fallecido ya lamentablemente en España, específicamente en Almería. Pues ahí se estaba quedando con su tía abuela, entonces ahí comieron y luego él pidió dirigirse a casa de unos primos que en la casa quedaba a unos 100 metros de la casa de su tía abuela. Y la rutina, ya él se iba solo, incluso no se iba caminando, sino que iba corriendo. Si ibas caminando, durabas quizás un minuto en llegar a la casa de los primos, pero como él se iba corriendo, llegaba súper rápido, que era lo acostumbrado. Él ya tenía eso como una rutina. Iba a casa de su abuela y se dirigía a la casa de los primos a jugar. Perfecto. Cuando él sale, su abuela se pone a vigilarlo por afuera, como a ver si ya llega o si todo va bien en el camino. Pero de todas formas, cuando pasa ya la última palma, que se encuentra ya en la finca donde está la casa de la tía abuela, ya ella pierde visión, porque ya a partir de ahí no se puede ver más adelante. De manera que bueno, ella entendió que el niño había llegado y punto. Y nadie, nadie, nadie se dio cuenta de que el niño no había llegado y que estaba desaparecido a eso de las 6 de la tarde. Como les dije, él salió de la casa de su abuela a eso de las 3, 3 y media, pero como no se acostumbraba a llamar, a decir, mira, llegó Gabriel ya a la casa, porque ya era como una rutina, pues nadie dijo nada y todo el mundo pensó que ya él estaba allá. Ahí desaparece, iba a ir de casa de los abuelos a casa de las primas. Son apenas 100 metros, lo que mide un terreno de fútbol, un campo de fútbol. Nadie lo encontraba, por lo que los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, denunciaron su desaparición. Entonces se pusieron a buscar a Gabriel, es un caso que conmocionó toda España y les digo que a todo el mundo, porque incluso aquí llegó esa noticia, sobre todo por lo que les voy a contar a continuación. A plena luz del día, sobre las 3 menos cuarto de la tarde y en un camino que conocía, se pierde el rastro del pequeño Gabriel. El padre de Gabriel tenía una pareja sentimental, ya tenían alrededor de un año y medio, era su novia, vivían juntos y todo. Su nombre es Ana Julia Quesada, dominicana de 43 años, que se mudó a España a los 21 años. Se mudó exactamente a Almería y allí vivía con su esposo y con sus dos hijas. Ella siempre se mantuvo en todo momento al lado de su novio, de su pareja, del padre de Gabriel. Siempre estaba dando apoyo, cuando por lo menos en los videos, en las grabaciones que van a poder ver en este caso, se puede ver que siempre está muy afectiva con él, que siempre está dando el apoyo, siempre es como su hombro de apoyo en ese momento. Ana siempre fue un apoyo para Ángel. Mi pareja me saca de casa también para que demos una vuelta, para que no me derrumbe allí. En todo momento estuvo ayudando en la búsqueda. Incluso se hicieron operativos para peinar las áreas en las que pudo haber estado Gabriel, en las que se pudiera haber encontrado, las áreas cercanas al lugar donde se encontraba Gabriel y el camino que él siguió para poder llegar a casa de sus primos. No encontraba nada, 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 absolutamente nada. Y ella formó parte incluso de esas búsquedas y ayudaba tanto como podía. Pero lamentablemente no todo es lo que parece. Desde el principio de la investigación se vio como sospechoso a un acosador que ya, bueno, incluso la madre de Gabriel había puesto una orden de alejamiento a ese hombre, porque ella pensaba que pudo haber sido él. Quizás entonces él haya podido arremeter contra su hijo para poder vengarse por lo de la orden de alejamiento. Pero luego todo eso se desmintió, incluso hay testigos que lo vieron en su casa, no salía de su casa, porque está pasando por un proceso de depresión y él no sale de su casa, siempre está en su casa, e incluso hay vecinos que lo escucharon leer en voz alta durante el día en que se perdió Gabriel, porque él tenía como la costumbre de leer en voz alta. Luego la Guardia Civil siguió investigando a ver qué podían sacar de todo esto y pues fueron preguntándole a las personas allegadas a Gabriel. Incluso luego de que ya se desmintió de que no puede ser Sergio porque Sergio estaba en su casa todo el tiempo, entonces le preguntaron incluso a Ana Julia que quién ella piensa que pudiera haber hecho eso, que quién pudiera haberle hecho daño. Y ella pues llegó incluso a culpar o a insinuar que su ex esposo pudiera tener algo que ver con eso, quizás por hacerle la maldad, porque como ellos tenían un negocio juntos antes y cuando se divorciaron, como que hubo un problema con la repartición de los bienes, ella entiende que quizás para hacerle la maldad a ella, él pudo tener algo que ver con eso. No se había descubierto nada y ya varios días después de la desaparición de Gabriel, Ana Julia encuentra en una de las áreas que ya habían sido investigadas por la Guardia Civil y por toda la gente que formó parte de los operativos de búsqueda por Gabriel. Encontró una camiseta de Gabriel, una camiseta blanca. Y pues va a la Guardia Civil, dice que sí, que esa camiseta es de Gabriel, que ella sabe que es de Gabriel porque ella fue quien cambió a Gabriel esa mañana.
y que se la puso debajo de esa camisilla. Pues como la guardia no tenía ninguna otra pista, pues se puso a buscar alrededor. Igual se lo encontraban extraño porque ya esa es un área que había sido investigada. Era muy extraño también la manera en que encontraron esa camiseta. La camiseta estaba en estado impecable. No tenía nada extraño, ni siquiera estaba mojado, ni sucio, ni nada. Es como si lo hubieran puesto ahí para que la encontraran. Pero bueno, ellos siguieron buscando a ver qué tal. A partir de ese momento ya la Guardia Civil tenía en la mira a Ana Julia, porque es muy extraño que tú de la nada encuentres una camiseta en un área en que ya se haya buscado. No es imposible, porque hay error humanos, puede ser que la hayan pasado por alto miles de personas, que lo veo, es impensable para mí. Pero es posible. Incluso comenzaron a buscar de nuevo en esas áreas, una búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. Y bueno, ya la Guardia Civil tenía a Ana Julia en la mira. Comenzaron a fijarse, los periodistas que estaban siguiendo el caso se daban cuenta que cuando estaban en las ruedas de prensa, cuando estaban siguiendo todo eso, haciendo fotografías, videos, para ver cómo se desenvolvía y cómo se desarrollaba el caso, se daban cuenta que Ana Julia, cuando estaba al lado de Ángel, su novio, el padre de Gabriel, se mostraba muy devastada. Lo abrazaba repetidas veces, le daba besos, siempre tenía una mano arriba de él. Era como un dolor increíble. Pero cuando no estaba frente a cámaras, o cuando ella pensaba que las cámaras no los estaban viendo y los periodistas no los estaban viendo, ella se mostraba totalmente normal, totalmente calmada. También sobre todo porque los primeros 2 días de la desaparición de Gabriel, que son los días más importantes y cruciales en la desaparición de una persona, sobre todo de un niño, ella no hizo aparición alguna, ella no apareció en ningún lado. Incluso cuando los policías le preguntaban a ella dónde estabas esas horas, siempre tenía como un tema, siempre cambiaba su versión, su celular decía que lo perdió, luego lo encontró buscándolo, luego lo perdió de nuevo. Y como en ese lleva y trae, ella borró todos los documentos y todas sus llamadas del celular y también de su computadora. O sea que ella mantuvo a la policía en la palma de su mano, sobre todo porque ella estaba en un lleva-trae de que no sé dónde está, de que lo voy a buscar, de que lo encuentro, pero se me pierde de nuevo. O sea, se le perdió en 2 ocasiones el móvil. Y en ese lapso de tiempo, ella borró todo. También con el tiempo, ella fue cambiando su versión de lo que estaba haciendo a la hora en que se dio la desaparición de Gabriel. Una vez decía otra cosa, al otro día cambiaba un poquito más la versión, al otro día le agregaba algo o le quitaba algo que no es lo usual. También la Guardia Civil como que se dio cuenta que justamente después que ya descargaron el acosador de la madre de Gabriel, al que ya tenía una orden de alejamiento, justo después de que ya limpiaron su nombre, dijeron que no tenía nada que ver con eso, ella se inmiscuye en la investigación, hace apariciones en los medios de comunicación, se la ve con el padre, todo eso, y también de manera muy coincidencial es cuando ella encuentra la camiseta que llevaba Gabriel. Es extraño, pero nos da igual. Lo que importa es que aparezca Gabriel. Si la hayamos encontrado nosotros, cualquiera, eso nos da igual. Eso nos da una esperanza. Eran muchas cosas como que iban agregando peso y peso y peso, muchas características. Incluso se le veía en ocasiones llorando. Cuando le preguntaban los periodistas que qué pasaba, ella hablaba. Y cuando no tenía que hablar, también hablaba. Nadie le puede hacer daño a Gabriel. Para hacerle daño a un niño pequeño que tiene esa carilla, que tiene esa sonrisa. Era como mucho movimiento para que la vieran parte de la investigación. Y eso, a diferencia de lo que mucha gente piensa, de que bueno, eso va a limpiar mi nombre, eso va a limpiar mi reputación, nadie va a pensar que soy yo porque yo estoy muy inmiscuida en la investigación, es todo lo contrario. Hay como una dosis, como una cantidad exacta de preocupación que es aceptable, que es normal. Pero ya cuando tú te pasas de la raya, tú no te das cuenta porque tú lo estás haciendo para limpiar tu nombre, para que no sospechen de ti. Y tú crees que lo estás haciendo bien. Pero lamentablemente no es así. La Guardia Civil habla con Ángel, su pareja, para decirle que ella está en la mira y que realmente de quien ella sospecha más que de todo el mundo es de ella. Porque ya la familia de la madre había hablado con la Guardia Civil, había dicho que ya el niño había dicho en varias ocasiones que él no le agradaba a ella, que ella quería que su padre ya no estuviera más con ella. No le agradaba, no le gustaba su forma ni cómo lo trataba. De manera que ya ellos tenían como esa espinita ahí de que el niño no estaba conforme con el trato. Las cosas que habían levantado sospechas es que Ana se la veía más afectada que al padre y a la madre. Es decir, alguien había empezado a sospechar de una cierta sobreactuación. A las dudas sobre su sobreactuación se sumaba la mala relación que, al parecer, tenía con Gabriel. Pero sí que un periodista que trabajaba por una cadena de noticias allá en España, durante la investigación, que de manera casual también era un amigo cercano de la familia, se llegó a decir en televisión, y lo voy a poner por aquí el clip para que lo vean, que incluso en el último viaje que ella hizo a República Dominicana, él le llegó a decir a la familia, no quiero que ella vuelva. Simplemente no quiero que ella vuelva. Bueno, es que una vez llegó a decir, cuando se fue a la República Dominicana, el niño expresó claramente que ella, que no quería que volviera, que mejor que se quedara en su país. Y tampoco se cortaba de decírselo directamente a ella. ¿Esto qué nos indica? Pues hombre, que el niño no era nada tonto y que reaccionaba así
pues seguramente con el trato que estaba recibiendo de ella, ¿no? Y hay que destacar que Gabriel no era un niño malicioso, no era un niño que hacía las cosas como por maldad, no te decía las cosas para hacerte sentir mal, sino que era un niño muy, muy, muy bueno, de buen corazón, pero, o sea, no tenía pelos en la lengua. Y claro, cuando un niño pequeño, tú lo ves que tiene como una forma reacia hacia ti, eso hay que verlo bastante, porque los niños repelen ese tipo de comportamientos. Si tú lo maltratas, ellos te van a repeler totalmente. Son así, es su naturaleza. Pero ella en todo momento decía que no, incluso se tomaba fotografías con él, todo muy bien, todo muy chévere. Ella decía que la relación era muy buena, que ella quería mucho a Gabriel, que nunca hubo ningún problema, que cómo le van a hacer daño a un angelito como Gabriel, que quién puede ser capaz de hacerle daño, nadie, de hacerle daño a una persona como Gabriel, que es tan buena y tan noble. El punto es que la Guardia Civil comienza a armar un plan en el que van a ir guiando poco a poco con sus posiciones y cosas que le dicen a la familia, como para que se mantengan informados, guiarla a que cometa un error. Ellos buscaban eso porque ellos no tenían ni idea de dónde estaba Gabriel, pero no podían cargarla a ella porque ellos no tienen pruebas de que ella fue quien hizo algo. Entonces necesitaban que ella los llevara y los condujera al cuerpo de Gabriel, así estuviera vivo o en su defecto muerto. El punto es que unos periodistas se acercan y les dicen como que han escuchado que la Guardia Civil ya como que ha buscado en todas las zonas cercanas, pero que le faltan algunas zonas y que van a seguir peinando otras áreas cercanas. Y ella responde muy normal, dice que bueno, sí, que busquen, no importa, que hay que encontrar a Gabriel, que Gabriel es un angelito y que nadie le puede hacer daño. Pero parece que eso como que cambió algo en su mente. Entonces el 11 de marzo, el domingo pasado justamente, hace 5 días, ella se dirigió con su pareja en un automóvil a un hotel en el que lo dejó ahí a él. Después de dejar a Ángela ahí, se dirigió en el mismo automóvil, en uno de los automóviles de ellos, se dirigió entonces a una finca que ya era propiedad de la familia y que estaba en alquiler. En esa área hay muchos pozos porque el agua no llega de manera frecuente. Entonces hay muchos pozos, hay una infinidad de pozos y la finca tiene un pozo. Lo que ella no sabe es que periodistas la están siguiendo para ver qué está pasando, independientemente de la Guardia Civil, que también lo están siguiendo. O sea, habían dos investigaciones separadas, pero que igual pensaban lo mismo. La seguimos, pero enseguida nos dimos cuenta, Manu, de que no éramos los únicos que estábamos detrás de Ana Julia. Enseguida nos dimos cuenta de que estaba la Guardia Civil también detrás de ella. La Guardia Civil mantiene su distancia porque obviamente no pueden dejar que los vea. Y ven que ella sale del carro con una manta. Y cuando vuelve al carro, tiene la manta en la mano, pero dentro de la manta hay un bulto. Lo mete en la maletera, en el baúl del carro, y emprende su trayecto para dirigirse a la residencia donde vivían ella y Ángel, el padre del niño. Así arrancó la operación Nemo esta mañana, cuando conduciendo este coche que ven, Ana salía de las Hortichuelas. En el asiento del copiloto, su pareja, el padre de Gabriel. Ana le ha dejado en un hotel y ha seguido conduciendo hasta esta finca familiar. Aquí la Guardia Civil la ha fotografiado cogiendo el cuerpo del pequeño y metiéndolo en el maletero de su coche. Luego la han seguido hasta su casa en Vícar y allí, antes de entrar en el garaje, le han bloqueado el paso y la han detenido. Ahí justamente cuando ella está al punto de entrar al garaje de su casa, la intercepta la Guardia Civil, un carro por delante, un carro por detrás, la bajan. Y tan pronto la bajan, ella comienza a decir: no fui yo, tan solo cogí el carro ahora esta mañana. Yo quiero mucho a Gabriel. Es entonces cuando la Guardia Civil se dispone a abrir la maletera del carro, que fue donde ellos vieron que entró el bulto, y abren la maletera, levantan la manta, y lamentablemente allí yacía el cuerpo sin vida de Gabriel, desaparecido desde el 27 de febrero y encontrado el 11 de marzo. Llorosa, abrazando al padre, abrazando incluso a Patricia, a la madre de Gabriel, y guardando el mayor de los secretos, porque ella sabía desde el primer momento dónde estaba el cuerpo de Gabriel. Cuando lo encontraron, el cuerpo del niño tenía restos de tierra, pero el cuerpo del niño, a pesar de los días que había pasado, se encontraba en una condición todavía óptima para poder hacerle la autopsia, lo que arrojó que el niño había muerto a causa de estrangulamiento el mismo 27 de febrero. Evidentemente, Ana Julia interceptó al niño cuando se estaba dirigiendo a la casa de sus primos a jugar. A partir de aquí nacen varias teorías de por qué lo hizo, de cómo lo hizo, qué lo causó, si fue un crimen de oportunidad, si fue que ella lo había planeado ya. Y a raíz de todo esto, la Guardia Civil entiende que ella, lo más posible es que haya tenido un cómplice. Eso todavía no se ha podido confirmar. O sea que hasta ahora la única autora de ese crimen es Ana Julia, aunque ellos tienen la sospecha de que pueda haber un cómplice, porque ellos incluso han buscado y han investigado de manera bien minuciosa los automóviles que ellos tenían, o sea, Ángel y Ana Julia, que tenían varios vehículos, y en ninguno se han encontrado rastros de la tierra, ni de sangre, ni de forcejeo, ni de nada. De manera que para tú poder movilizar al niño desde el punto que tú lo interceptaste hacia la finca de los familiares, tiene que haber un automóvil obligatoriamente.
todavía no encuentran cuál, o quizás es uno de esos, pero ya está totalmente limpio, todavía no pueden dar con, ah, fue aquí o no fue aquí, o todavía no se tienen respuestas. O sea, todavía no hay nada que pueda esclarecer ese misterio. He leído en varios medios de comunicación ya varias teorías. Una es que ella estaba celosa de la relación entre su padre y él, como que le quitaba mucho tiempo, que el padre quería demasiado al hijo y que no le daba mucha atención a ella, entonces ella se quiso deshacer de él. También está la teoría de que fue un crimen de oportunidad, que como tenían una mala relación porque el niño no la quería, ella estaba discutiendo con él y ella, como por rabia y por ira del momento, le propició un golpe y luego lo estranguló. También está otra teoría que dice que ella estaba movida por motivos económicos, básicamente. Ella fue una de las personas que estaba, pues, moviendo las cartas para que hubiera una recompensa, como para que motivara a la gente a hablar de ella, cuando ella sabía que ya el niño tenía días muerto en el pozo de la familia. También he visto fuentes que dicen que su plan era mudarse a República Dominicana de nuevo con Ángel. Pero, ¿cuál era su obstáculo? Su obstáculo era que Gabriel todavía vivía en España. Y Ángel amaba con locura a su hijo. Él no lo iba a dejar únicamente en España y se iba a ir a vivir su vida en República Dominicana. Entonces eso la detenía, era como que bueno, tengo una piedra en el camino, la voy a quitar para poderme vivir en República Dominicana. Todavía no se ha confirmado ninguna de las fuentes ni de las teorías, pero se las digo para que si leen una u otra cosa por ahí, sepan que están las posibilidades. Todo esto lo he visto en medios de comunicación. Hay otra fuente que dice que estaban discutiendo ellos dos y que él la comenzó a agredir y que ella, para defenderse de un niño de 8 años, 8 años, 43 años, optó por darle un golpe y estrangularlo. Yo sinceramente no, en mi cabeza no hay una razón válida para tú matar a un niño de 8 años, mucho menos estrangularlo. Para tú estrangular a alguien, tú tienes que estar muy de cerca con esa persona. Es un crimen muy íntimo porque tú estás viendo cómo ese niño está peleando por su vida, haciendo lo que puede para zafarse de que tú lo estrangules. Y tú sigues estrangulándolo hasta que la vida se le va de los ojos y tú lo estás viendo. Realmente es un crimen horrible, es mucho más complicado de lo que parece, porque todavía no se tiene dónde transportó al niño hacia la finca. Todavía no se sabe si hay un cómplice, todavía no se sabe cuál fue el motivo real. Está muy fresco este caso, es cierto, todavía no se ha esclarecido nada, no ha ido a juicio, no ha pasado nada. Pero si ustedes quieren, yo les puedo dar seguimiento aquí en el canal sobre ese caso. De todas formas, ya el cuerpo de Gabriel descansó en paz. A él le gustaban mucho los peces, quería incluso cuando fuera grande elegir una carrera que tuviera que ver con el estudio de peces, porque era su pasión. Le gustaba mucho la música, era un niño con toda la vida por delante, un niño bueno. Incluso su madre decía que a veces los niños le hacían maldades a él, pero él nunca tenía como esas ganas como de devolverle, de vengarse ni nada de eso. También hay que reconocer que su padre Ángel duró unos días ya sabiendo de este proceso, de esta investigación que se estaba haciendo con Ana Julia. Y creo que fue algo muy muy fuerte y muy valiente de su parte, actuar como si nada pasara con ella, sabiendo que tú estás durmiendo al lado de la persona que pudo haber matado a tu hijo, solamente por tú saber si fue ella o no. Yo entiendo que no todo el mundo haría eso, o sea, no todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad, pero creo que por un hijo todo es posible. Igualmente, Ángel se pudo dar cuenta de la forma en la que ella lo manipulaba a ciegas, sobre todo cuando encontraron la camiseta. Ella dijo, no, mi novio Ángel y yo encontramos la camiseta caminando a los perros. No, realmente no estaba ahí, quien la encontró fue ella sola. Incluso llegó a decir que ella podía oler como el aroma de Gabriel y que por eso encontró la camiseta. Por Dios, cuando ya ahí habían pasado perros entrenados para oler aromas de personas en específico, no habían encontrado nada. En los próximos días, meses, quizás años, vamos a ver qué sucede con este caso, cómo se trata, qué más allá dice. Yo sé que muchos de ustedes querían que yo hiciera el caso porque saben, como les dije, que soy dominicana y que se trata de una dominicana. Realmente, ¿qué les puedo decir? Es una realidad que lamentablemente mancha la imagen de muchos dominicanos, porque igual ya toda España sabe que una dominicana mató a esa persona. Lamentablemente es dominicana, no se puede tapar el sol con un dedo, pero eso no quiere decir que todos los dominicanos seamos así. Hay dominicanos que aquí tenemos sentir, que tenemos sentimientos y que tenemos corazón
a diferencia de Ana Julia, que evidentemente no tiene ninguno de esos. Actualmente también se está investigando la muerte de su hija mayor, que se suicidó años atrás ya. Ha respondido a todas las preguntas que le han hecho los agentes. Está colaborando. Ana Julia Quezada, la única acusada de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha roto el mutismo mantenido desde que fuera detenida el pasado domingo hasta bien entrada la mañana de este martes. Según fuentes de la investigación, ha confesado que se dieron cuenta que sí que fue un suicidio. Yo creo que en este caso es muy difícil ya, luego de tantos años, tú investigar un caso de suicidio cuando ya posiblemente tus pruebas estén hechas polvo. Yo les motivo a que tengan mucha precaución con la persona con la que ustedes estén, con la que dejen sus hijos. Los niños son cosas muy vulnerables, muy, muy, muy vulnerables. Y tenemos que escucharlos. Tenemos que escucharlos y entender por qué no le cae bien tal persona, qué le pasa con tal persona. Todo eso habla. Y obviamente la culpa aquí no es de nadie, es solamente de Ana Julia. Porque Ángel y Patricia amaban a su hijo con locura, lo educaban lo mejor que podían, incluso se llevaban súper, súper bien. Por lo que también hay fuentes que dicen que uno de los motivos que tuvo Ana Julia para asesinar a ese niño fue únicamente romper el lazo que unía a Patricia y Ángel, que era el niño. Pero como les dije, todavía no se sabe nada. También felicito a la Guardia Civil porque hicieron un buen trabajo, porque actuaron rápido. No dejaron que el tiempo pasara, ni que vamos a ver qué encontramos. No. Actuaron rápido para buscar la solución más rápida. Y eso se les agradece inmensamente. Si se me quedó algún dato fuera, yo investigué lo más rápido que pude todo esto. Es un tema más complejo de lo que les estoy diciendo aquí ahora, porque hay muchas cosas sueltas, hay muchos cabos sueltos que todavía no tienen solución y tienen cierre. Pero todo eso está en investigación. Por lo menos ya el alma de Gabriel descansó. Y su familia, aunque no tenga un final feliz, pueden tener un poco de cierre. Les invito también a que sigan dándole seguimiento a este caso, a ver qué sucede, a que aprendamos ustedes y yo también de estas situaciones, de estos comportamientos, qué podemos sacar de cosas como esta y cómo podemos cuidarnos de que cosas así no nos pasen a nosotros, ni a nuestros familiares, ni a allegados. Déjenme saber debajo si quieren una segunda parte cuando ya el caso se esclarezca, porque es muy muy fresco, como les dije, fue el domingo pasado. Por lo que básicamente este caso está en pañales. Les invito también a ver mis otros casos para que también podamos aprender de otras cosas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao.